Con una inversión de cerca de 5 millones de bolivianos, el presidente Luis Arce entregó 58 viviendas en el Distrito 3 de la Ciudad del Alto. ¡Nunca de rodillas! ¡Ahora es cuando! ¿Cuándo? ¡Ahora! El gobierno nacional continúa entregando obras en el Alto por el 38 aniversario de esta ciudad. Este viernes fue el turno de la zona Charapaqui 2, donde el presidente Luis Arce entregó más de medio centenar de viviendas. Venimos contentos también a entregar 58 viviendas. 58 viviendas que van a dar una vida más digna a 203 habitantes acá del Distrito 3. Con una inversión de cerca de 5 millones de bolivianos. La encargada de cumplir con este trabajo fue la Agencia Estatal de Vivienda, que por cierto no solo entrega viviendas sociales, sino que también las ayuda a construir para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y las bolivianas. Ahora estamos entregando un proyecto de mejoramiento y ampliación que está dentro de los programas de la AE Vivienda, donde el beneficiario o la solicitante tiene ya los muros, tiene la cubierta, pero no tiene los acabados finales, en el cual el trabajo social de la Agencia Estatal de Vivienda hace el estudio previo y precautela la seguridad y sobre todo el bienestar de estos hermanos que exigen una calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Durante el acto, la primera autoridad municipal de la urbe alteña, la alcaldesa Eva Copa, agradeció el trabajo del gobierno nacional que va en bien de las familias más necesitadas. Quiero agradecerle, presidente, por hacer la entrega de estas viviendas que van a ser muy importantes para cada una de esas familias beneficiarias, familias de muy escasos recursos, en su mayoría de casos, presidente, madres solteras, madres que están llevando adelante su hogar, dignas mujeres de polleras, representativas de la Ciudad del Alto, familias que hoy podrán decir, tengo un techo seguro. La, 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 la.